Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Esto es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo soy Yesid Vaquero, bienvenidos. Comenzamos. Una buena noticia llegó esta semana para los consumidores del Cauca. Se firmó el convenio para la adecuación de una nueva casa del consumidor en Popayán. Con el objetivo de seguir en la desbogotanización de la entidad, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Alcaldía de Popayán firmaron el convenio para iniciar las obras de adecuación del lugar donde funcionará la Casa del Consumidor en la capital del Cauca. Pretende ser un nodo regional en donde los consumidores, los comerciantes, los estudiantes y toda la comunidad en general podrán recibir atención. Se les tramitarán las quejas y reclamos que en materia de protección al consumidor tengan. Los beneficiados directos serán los miles de consumidores de la ciudad, que tendrán a la vuelta de la esquina la posibilidad de presentar sus inquietudes y también de reclamar pronta respuesta. Sería supremamente conveniente para la ciudad de Popayán, donde tuviéramos el sitio, donde pudiéramos poder presentar nuestras inquietudes y nuestras quejas y que se nos resuelva aquí en la ciudad de Popayán. Sería excelente que pudieran hacer eso para Popayán. La Casa del Consumidor será un lugar de recepción de quejas y reclamos y además un sitio de respaldo y apoyo al consumidor para que interponga los recursos que tenga en defensa de sus derechos. Para buscar que esas personas quienes solicitan en los diferentes espacios de consumo, de servicios, ¿sí?, vayan y hagan sus referentes en cuanto a sus actitudes, sus quejas, seguramente inquietudes, y con ello tener una visión y procurar darle la solución. Durante la primera etapa del proyecto se espera tener casas en Popayán, Ibagué, Pereira, Montería, Neiva y Manizales. No obstante, la intención de la superintendencia es tener casas del consumidor en todas las capitales del país. La inversión de este proyecto está calculada en 450 millones de pesos, con lo que vamos a diseñar la Casa del Consumidor, adecuar la Casa del Consumidor, amueblarle y brindarle todas las instalaciones técnicas y tecnológicas para el adecuado desarrollo de la misma. La firma de este convenio interadministrativo tuvo lugar durante la visita que realizó la Red Nacional de Protección al Consumidor a los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca, dentro del programa Rutas del Consumidor. Y hablemos ahora de sanciones, porque tras una rigurosa investigación de la entidad, una importante marca de atún deberá pagar cerca de 300 salarios mínimos de multa por entregar a menos producto del anunciado en sus latas. El peso escurrido en productos como atún enlatado es el que se indica para el comestible, sin tener en cuenta el líquido que lo conserva. Esta semana la entidad sancionó a una empacadora por no informar adecuadamente sobre el peso exacto de sus latas de atún. Los productos que vienen enlatados y que contienen agua, debe indicarse el peso del producto sin el agua o sin el contenido que no se va a utilizar. Eso se llama peso escurrido. La investigación a la Sociedad Colombo-Española de Conservas Limitada inició para establecer si el atún Isabel tenía un peso correcto y de conocimiento en el mercado. Los productos deben informar adecuadamente la diferencia entre cuánto pesa el total con el hielo y sin el hielo, o con el agua y sin el agua. Si no trae esa información, pueden poner la queja en la superintendencia y nosotros haremos las investigaciones correspondientes para determinar si la información estaba equivocada y podía inducir en error a los consumidores. La sanción corresponde a 176 millones 850 mil pesos. Sin embargo, la sociedad ya incluyó la información requerida por los reglamentos técnicos de productos enlatados, donde indica claramente el peso escurrido. El monto es de 300 salarios mínimos, es decir, un poco más de 170 millones de pesos por no informar adecuadamente a los consumidores. La multa se impuso luego de que la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal verificara el 19 de noviembre de 2012 125 latas de atún de 80 gramos, las cuales incumplían en su totalidad con los requisitos de información para el consumidor. Poder contestar su teléfono celular si usted está de viaje en otro país es un servicio que se conoce como roaming. Sin embargo, en muchas ocasiones, en lugar de ventajas, trae dolores de cabeza. Ese es el tema de nuestra pregunta de hoy. Voy a salir de viaje. Yo quiero saber qué pasa con el roaming de mi celular. Recuerde que la respuesta la estaremos dando al final del programa. Por ahora, es bueno saber que solo en 2013 la Superintendencia de Industria y Comercio habrá decidido más de 30.000 casos por cobros no autorizados a los usuarios en sus teléfonos celulares. Y en casi la totalidad de ellos, el usuario tiene la razón. Estoy que no quiero saber nada de esa línea.
En lo corrido del año, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto multas por valor cercano a los 1.500 millones de pesos a los operadores celulares por cobrar servicios no solicitados por el usuario. Esas reclamaciones son aquellas que en primera instancia no obtuvieron de cada uno de los operadores respuesta satisfactoria para los consumidores. Según las estadísticas que maneja la Superintendencia, al finalizar 2013 la entidad habrá decidido alrededor de 30.000 procesos en segunda instancia, de los cuales el 40% corresponde a este tipo de infracciones. Las multas que puede soportar un operador que infringe el régimen pueden llegar a ser hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por infracción, que equivale a una suma de 1.200 millones de pesos. Alrededor del 90% de las reclamaciones por este concepto son falladas por la superindustria en favor del usuario, el cual, no obstante, sigue teniendo dudas sobre cuándo le pueden cobrar esos servicios adicionales y cuándo no. Si el operador no cuenta con el soporte de haber obtenido del usuario ese consentimiento expreso e inequívoco, será un servicio que no podrá cobrar y que deberá ajustar bien por cuenta de la reclamación de cada uno de los consumidores, o será la superintendencia quien en segunda instancia podrá dar la orden de reajuste respectivo. Quien reciba, por ejemplo, un mensaje con información no solicitada y se lo cobren en la factura, debe quejarse ante el operador, porque el peor enemigo de esta problemática en Colombia sigue siendo la cultura de la no reclamación. Verificar mensualmente su historial crediticio ayuda a evitar sorpresas a la hora de los famosos reportes en las centrales de riesgo. Aquí, algunos consejos prácticos que recomienda la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Le es común el caso de solicitar un crédito y que sea negado por una supuesta mora que realmente ya se pagó? Movistar, en el antiguo El South. Pagué, me dieron una carta y después no me hicieron la carta perdediza y estoy en mora por eso. ¿Tiene claro cuál es el tiempo máximo que una persona puede estar reportada en las centrales de riesgo? Pues no, la verdad no estoy... Decían que máximo eran 2 años. Para evitar sorpresas con su historial crediticio, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda verificarlo mensualmente. Lo que aconseja la Superintendencia a los ciudadanos es que periódicamente consulte su historia crediticia, porque encontramos muchos casos de suplantación de la identidad y el ciudadano se da cuenta que es reportado cuando va a solicitar un crédito y encuentra que es titular de muchas líneas telefónicas o de créditos que él no ha adquirido. El hábito de corroborar sus movimientos financieros le permitirá estar seguro de sus obligaciones o quejarse ante la entidad si sus datos continúan en las centrales de riesgo cuando ya se puso al día. Si usted pagó la mora y su obligación permaneció en mora durante 1 mes, quedará reportado por el doble esa mora, por 2 meses más. Pero si la mora de su obligación fue de más de 2 años, permanecerá en esa base de datos durante 4 años más. Recuerde que el tiempo máximo que una central de riesgo puede tenerlo en sus bases es por 4 años y la verificación de su historial crediticio una vez al mes es totalmente gratis. Muy bien, es tiempo para nuestra primera pausa. Mensajes institucionales a través de la señal, pero ya regresamos. Esto es SIC TV. Ella es especial y única. Ella es diferente a todas las demás. Aquellos que la conocen se enamoran y nunca la abandonan. Te da emociones. Sabes que es tuya, pero también es de todos. Te hace feliz. Es tu mayor triunfo. Es tu marca. Registra y protege tu propiedad industrial. Un mensaje de la Superintendencia de Industria y Comercio.